van súper agresivos, tío. Y se mata, se cuela, se mató. Uf, qué guapo está eso, tío. Muy buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos al canal de las motos. Hoy vamos a probar la nueva chicane del Gran Premio de Austria, del Red Bull Ring. Sí, amigos, una nueva chicane que han incorporado para esta temporada 2022 y que MotoGP 22, que todavía no ha salido en la beta, ya lo han implementado. Así que vamos a probarlo, vamos a verlo y vamos a reventar el botón de like y gas a fondo, porque en cuanto lleguemos a 500 likes se viene otro vídeo de MotoGP 22. Suscríbete, activa la campanita que es gratis para no perderte absolutamente nada de MotoGP 22 y pasarlo por la descripción que tenéis todas en redes sociales. Comenzamos, chicos. Let's go. Bueno, chavales, de piloto vamos a coger a Morbidelli, que está actualizado en esta beta. Y nada, lo dicho, vamos con Morbidelli al Gran Premio de Austria, que como estáis viendo hay una chicane en mitad de la recta. Y es que van a incorporar por seguridad esa nueva chicane, así que vamos a probarla, a ver qué tal, ¿no, chicos? Así que comenzamos. Las cámaras nos muestran imágenes de la parrilla de salida, donde vemos a los ingenieros y mecánicos haciendo las comprobaciones finales. Se apaga el semáforo. Vamos a leer, amigos, todo listo y preparado. El safety car al fondo, Van Nuys en la pole. El caos está a punto de desatarse. Y esto empieza ya. A gas y a fuego, chavales. Espera, momento primera, semáforo rojo. ¡A full de mango! ¡Vámonos! ¡Madre mía, cómo han salido las Ducatis! ¡De locos! Han volado las Ducatis con el Fusion, ¿eh? Menudo paso por culpa de la Yamaha. Recupera. ¿A dónde es ahora? Izquierda. Ahora derecha. ¡Uf! Izquierda. Llegas a fondo. Pues me ha gustado, ¿eh? Bastante rápida, ¿eh? Pensaba que era más estrecha, más sinuosa, más difícil de dar. Pero visto lo visto, ¿no? Es bastante anchita y rápida la chica. Como que me mantengo al frente. Vienen las Ducatis con todo. Bueno, que me voy. Me olvidé de que nos vamos. Caída al fondo. Miller y Viñales. Miller y Viñales. Vienen las Ducatis con todo, amigos. Aguanta, mórbido. Madre, madre, madre. Pero, ¿cómo corre tanto? ¿Pero cómo corren tanto las Ducatis? Tú, que me han arrollado. Uf, que me voy. Corren muchísimo las Ducatis en recta, ¿eh? Ole shot. Todos abajo. Uf, qué rebufo más bueno me va a venir aquí. Y gran frenada de mórbido. ¡Ah! Oh, poco lungo. Tengo que levantar la moto. Si no me caía, caída de Vinter al fondo. Llega de nuevo la chica. Frena muy pronto. Vale. Vamos por el piano, ni tan mal. Y acá hacia fuego. Me gusta la nueva chica, ¿eh? Me gusta la nueva chica, amigos. Y a vosotros, ponedme en los comentarios. ¿Qué opináis sobre la chica nueva? Mira cómo acelera la Ducati, tío, con el Honecho. Es de locos, ¿eh? Todo lo que gana en frenada lo pierde en aceleración, tío. Uf, vaya toque. Mira cómo corre, tío, mira cómo corre. Está chetada esa Ducati este año, ¿eh? No puede ser que corran tanto, tío. Me la tengo que jugar siempre en todas las curvas a tope. Ahí viene otra vez. Vamos, Holy Shot. Aguantamos a las Ducatis. También está Fabio cerrando el grupo. Yamaha oficial versus Ducatis. GP21, GP22. 21.0. 2. Última vuelta, va. Onboard. Ni tan mal el onboard de Frankie. Venga, venga, aguantamos, aguantamos. Hay que aguantar esta vuelta, por Dios. Vamos, Morbidelli. Tú puedes. You can do it. Ahí estamos. Vale, buena frenada. Vamos a ver la chica. Perfecto. Buah, me arrollan. Gracias. Madre, me arrolla el otro. Madre mía, si no es una Ducati, es la otra. Es que, aparte de correr, van súper agresivos, tío. Mira, 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 se mata. Se cuela. Se mató. Uf, qué guapo está eso, tío. Está súper bien hecho, tío. El error que ha cometido en la frenada Van Nuys, tío.
Dios. Vaya juegazo que tenemos este año, amigos. Oh, me he colado. Parada, casi. Venga, pelearos, pelearos. Pelearos que me voy a por la victoria. Pelearos que me voy a por la victoria. Caída al fondo. Vamos, Morbidelli. Podemos ganar, amigo. A full de mango. Hágase fuego. Vale. Buena frenada. Dos últimas curvas. Fabio lo tiene a dos décimas. Cuidado con Fabio, que es peligroso. Se la puede hacer. Doblete de Yamaha delante de las Ducati. ¡Sí, señor! Bandera, cuadros y caballazo para la afición. Un fuerte lick que casa a fondo por Morbidelli. Bueno, vamos a ver la repetición, la chicane, cómo es, ¿vale? Hay nuevas cámaras de repetición como esta, aérea que te persigue. Así que vamos a poder ver la chicane desde esta cámara. Y vamos a ver bastante bien, ¿no? Vamos a ver. Nueva cámara, nueva chicane. ¿Lo veis? Es bastante amplia, tío. Bastante ancha. Permite varias trayectorias y devolver el adelantamiento, ¿eh? Va a dar mucho juego esa chicane si la hacen así en la vida real, ¿eh? Literalmente, ¿eh? Vamos a ver. Esta cámara boa. ¿Cómo es? Buah. Total, ¿eh? La cámara boa. He tumbado aquí en la silla. Vamos a ver ahora otras cámaras. Esta nueva, ¿no? Esta es nueva también. O la de televisión. Claro, es la de televisión nueva para la chicane. Vamos a ver. La chicane desde la cámara nueva de la televisión. Mira cómo llego. Yo entré un poco pasado. Está muy guapa la chicane nueva, chicos. A mí me ha gustado bastante. Mira, todos con el hall hecho bajado. Guapísimo. Y creo que ya empiezan aquí a piñarse, ¿no? A pegar algunas tortas, puede ser. Uf, vaya grupo de la muerte que hay aquí. Aquí, aquí vienen las tortas. Uy, se han piñado ahí, tú. ¿Cómo se han piñado aquí? De mala manera. ¡Buah! Se ha caído Miller, por el interior. Y la moto de Miller se la ha comido todo el mundo, Mirad. Al suelo, pimba, pimba. Pimba, pimba. ¡Dios! Y motos que iban piñando. Nada más, iban llegando y iban piñando. Mirad cómo se va a ver aquí, desde esta cámara, el accidente. ¡Oh! ¡Vaya caída! Esta caída está guapa, tío. La han tocado. Y anda por detrás aquí, Raúl. Aquí le da otro toque. ¡Ah! Y sale ahí como rebotado, tío. Ha molado esa piña. Vamos a ver la. La piña de Bandaya, tío. Quiero ver la piña de Bandaya. Aquí viene la piña de Bandaya. Después de la chicane, se tira con todo. Ha sido el que más tarde ha frenado. Y ahí se la ha movido, se la ha movido. Creo que el Holly Choto o el freno se la han jugado ahí, Se la ha movido la moto. Nada más frenar. Oh, se la ha levantado el tren trasero. Y el trayacillo ha hecho que pierda metros. Se ha ido hacia el lado exterior con menos goma. Y han piñado ahí. Y ahí había otra piña también. Y vamos a celebrarlo con Morbidelli, amigos. Un fuerte like gas a fondo por Morbidelli. Ponedme en los comentarios que os ha parecido la nueva chicane, sobre todo. Y nada, amigos, espero que estéis disfrutando de MotoGP22 con más contenido que nadie en todo internet. Así que suscríbete, activa la campanita para no perderte absolutamente nada de MotoGP22. Y si quieres MotoGP22 al mejor precio, en PC estará por unos 30 euros o menos en Instagaming. Primer enlace que te dejo en la descripción. Instagaming y ve que ya mismo estarán las reservas y podrás disfrutar de MotoGP22. Y subimos al podio. Ojo, Nick Jarvis con nuevos gestos en la cara. Ni nada más, Nick Jarvis. Y ahí está Morbidelli con su clásico peluconcio a lo camarón. En lo alto del podio. Ojo, doblete de Yamaha. Y Bastianini ahí, Ni tan mal. Ni tan mal. Se viene champán para todos, amigos. Ahí está Lin. Bien hecho, la verdad. No me lo esperaba. Ahí es el Indialus. Y chin chin. Champán para todos. Vamos que nos vamos a fútbol de mando. ¡Hágase a fuego! Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en los comentarios que os ha parecido. Deja un fuerte like, gas a fondo, porque en cuanto lleguemos a 500 likes, volveré con nuevo vídeo de MotoGP22. Suscríbete, activa la campanita, como dice el bueno de Rossi, que es gratis, amigos. Y pasadlo por la descripción. Podemos hablar por Twitter, Instagram, Facebook y todo. Todos los enlaces en la descripción. Si no lo vemos, nos imaginamos. A full de mango.